gana, los apasiona, los vuelve locos con su belleza. Caídas, es un honor disfrutar a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Lucha especial, sanciona el referee, el sheriff. Presentamos a Pasión Cristal y a la ruda de hierro, Lady Sensación. Y a continuación, por el bando contrario, me están diciendo que la novia de Yayito, Yuriko, y la famosísima leyenda, Lady Apache. Y nos vamos con la primera caída. Ha ha ha!
Yeah!
Cuadrilátero, ábranse, ábranse, porque gente que está en la primer grada no alcanza a ver. O pásense de aquel lado. Los que quieran estar aquí al frente se pueden pasar de este lado o de qué lado de allá, porque las personas que están allá atrás no alcanzan a ver. Por favor. Y con una quebradora. ¡Vence las técnicas! Yuriko y Lady Apache. Yeah.
así, pinche puto, tú y yo. ¡Qué cosa, Tania! ¡Qué cosa, pinche Tania! ¡Una te pasa a tu madre! ¡Ay, sí! ¡Esa de una! Municipal que está haciendo mucho por el deporte y queremos
apoyando la lucha libre. Y que arriba, y que viva, y arriba la lucha libre femenil. Que Dios los bendiga y felices días santos. ¡Gracias! Presentando el bando. También de los más queridos, afamados, leyenda en la versión mini. Caída sin límite de tiempo. Las personas que estén enfrente de las gradas, abran paso para que ellos admiren esta gran lucha. Bando Rudo, Mini Psicosis y su parejota Pentagoncito en la esquina técnica, Mascarita Sagrada y su parejita La Parquita. Primera caída. Que se separen un poco, mínimo unos 6 metros.
atrás, por favor, ya que los luchadores... ¡Dale bien la mano! Sí, por favor, la de los globos también, un poquito para atrás. Ábranse a los lados para que pueda ver también la gente que está en las gradas, por favor. Por favor. ¡Órale! A todas las personas que están aquí frente a las gradas, por favor, recórranse para allá o para acá. Las personas que están aquí, el de los globos, hacia acá, mira. Y hacia allá, porque los que están en las gradas no alcanzan a ver. ¡Técnicos! ¡Técnicos!
favor. Mascarita sagrada y... ¡Técnicos! ¿Por qué quería que tú las anuncias? ¡Ahora sí, cabrón! ¡La vaya a ¡pinche enano! ¡Usted y yo, cabrón! ¡Usted y yo! ¡Mascarita! 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 ¡Sabe la mano, cabrón! ¡Dame la mano! ¡Dame tu hermana! ¡No! ¡Así! 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 Se ve bien amado.
cabrón, revísalo. Puro guachicolero veo por aquí. No arrojar cosas al ring, por favor. Y mascarita sagrada.
pared. En esta gran leyenda es un honor presentar al ídolo, la leyenda de cine y televisión, campeón, el rey de los ocho ángulos. Y ahí nuestro amigo, el gran amo, dueño y señor de los ocho ángulos, les va a dirigir unas palabras. ¿Cómo están? Yeah. ¡Buenas tardes! ¡Afanalgo! A la señorita presidenta Emma Colín, que nos hizo el favor de invitarnos para participar en la Feria de la Trucha. Muchas gracias. Y a todos y cada uno de ustedes, agradeciéndoles de antemano su presencia. Siéntese, por favor, a disfrutar lo que nosotros sabemos hacer. Dales un buen espectáculo. Por favor, siéntese, no estén aquí alrededor del ring. A los de ellos no les vayamos a pegar. Sí, son tan amables. Sí, ¡arriba, Panamá! ¡Mira! Octagón, no tienes por qué andar de barbero en este pinche pueblo frijolero. Aquí las truchas las tienen que traer de otro lado a este mendigo pueblo donde se dan puras ranas. ¡Y arriba los rudos! ¡Ah!
señora, ¿qué dice? ¡A ver, seguridad! ¡Sáquenme esos pinches borrachitos! ¡Órale! ¡Esos dos cabrones de sombrero! ¡El pinche camarón ese colorado y el otro pinche grito! ¡Órale, vámonos! Y nos vamos con la segunda caída. ¡Uno, güey! ¡Uno, referee! ¡Nada más es uno, señor! ¡Arriba los rudos!
¡Échale, chamaco! ¡Tú! ¡Échale, chamaco! ¡Este chamo es puede, ¿no? ¡Ajá, güey! Yo creo que se le pasaron bien porque... ¿Todavía la hace? Si vino otra vez la anda bien pedo. ¡Yo sí le voy a partir su madre! ¡Eres culero, carnal! ¡No rifas! ¡Chíngate el octagón! ¡Chíngatelo, güey! ¡Eso! ¡Eso!
primero. ¿Sabes contar buenas? ¿Eres ruda o eres técnica? ¡Técnica! ¡Eres ruda! ¡A ti te vale, madres! ¡Ella que fue! Señor, confía en mí. Vamos a hacer esto. Él y yo. ¿Qué dice el público? ¡Sí! ¡Venga! ¡Sí se puede! Desátamela. Vaya, hasta que encuentre un hombre con palabra. ¡A huevo! Lo demás me lo quitas en los vestidores. Señorita Presidenta, gracias por la invitación. Y ustedes están en una feria, síganse divirtiendo. Procuren divertirse. ¿Cómo está? Emma, Emma Colín, gracias por su invitación. Muy contento de participar con usted en la feria de la cultura. Y a todos y cada uno de ustedes, que Dios bendiga a todos sus hogares y muy buenas tardes. ¡Gracias!